Esta siguiente canción que vamos a tocar se llama Christ Max. Thank you.
pronto van a saber de nosotros. Porque algo muy brutal ahorita sale en esta ciudad. Algo muy brutal. Y yo quiero que si tú quieres conocer de eso súper brutal de lo que te estoy hablando, y tienes hambre y sed de conocer verdaderamente las puertas espirituales, algo más cañón, yo te pido, ahí tengo una libreta, anótate. Anótate, porque eso es de valientes, no es de cobardes. Es de gente guerrera. ¿Dónde están esos guerreros? ¿Dónde está la guerrera? Yo quiero que se anoten para estar en contacto. Ahí tenemos playeras también, si quieres apoyar a la banda, sí. Y tú pronto, Nueva York, vas a ver de nosotros. ¿Ok? Sí, de banda. Esta canción habla de una historia, me encanta esta canción, porque es la historia de un hombre que existió hace mucho tiempo. Y este hombre andaba en el mundo como muchos de nosotros, metidos en la oscuridad. ¿Sabes qué? Este hombre se cortaba y se laceraba porque traía mucho odio y mucho rencor en su corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos andado así? Eres capaz de matar a alguien, eres capaz de asesinar a alguien. Porque está lleno de coraje, de muchas cosas que han sucedido en tu vida. Y este hombre así andaba, caminando por la vida, lleno de odio, de dolor, rencor, hasta que un día tuvo un encuentro en ese camino con su creador cara a cara y conoció la verdadera libertad y pudo dejar todo. Y esta historia, abre esta canción, se repite de tiempo en tiempo. Al día de hoy hay historias que han cambiado. Mi vida es una historia de esas. Mi vida cambió y se convirtió en algo súper brutal. Porque al día de hoy, banda, yo no necesito aventarme ni tomarme un litro aquí de alcohol para estar y tener el valor de estar aquí frente a ustedes. No necesito absolutamente nada para estar al frente. Y esta canción se llama Exorcismo. La mejor. Thank you.
Ok. La siguiente canción que vamos a tocar se llama Soteria. Siempre hay